Al cumplirse 16 días del paro cívico que se adelanta en el distrito de Buenaventura, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, reitera los llamados que en los últimos meses ha hecho a las autoridades estatales para superar los problemas estructurales que afectan a un número significativo de sus habitantes. La Defensoría del Pueblo recuerda a la opinión pública que desde el pasado 16 de mayo reforzó su presencia en el puerto con un equipo de funcionarios de la entidad del nivel nacional y regional, quienes en el marco de la misión constitucional de velar por la promoción, ejercicio y difusión de los derechos humanos, brindan acompañamiento a las comunidades vulnerables y participan como facilitadores en los diálogos entre el gobierno y el comité. Han sido alrededor de 20 funcionarios los que se han puesto a disposición de la población de Buenaventura para velar por el ejercicio de sus derechos. El defensor del pueblo confía en que en el espíritu de negociación y diálogo de las partes lleven hacia un buen puerto este proceso. Asimismo, hace un llamado a la fuerza pública y a los manifestantes para que se eliminen el vocabulario de la negociación, la violencia y el uso desmedido de la fuerza, que nada aportan a la solución de los problemas estructurales del distrito.